Hola gente, bienvenidos a In the Myth. Hoy vamos con un juego que se llama Layers of Fear, un juego que me comentaron en TikTok que suba y que es de los creadores de The Medium. Ya saben que The Medium no me gustó mucho, así que todavía no lo termino de jugar porque no me convence del todo. Sin embargo, Bloober Team hace un tiempo intentó sorprendernos con este juego y yo no lo he jugado, así que vamos a probarlo. Sin nada más que decir, vamos allá. Ok, entiendo cómo debes sentirte. Lost. Perdido. Alone. Solo. Hopeless. Sin esperanza. You probably deserve probablemente te lo merezcas. But even for you, pero incluso para ti, there is still sigue a habiendo way. Un modo. A way to bring un modo it all de recuperarlo back. Todo. The one la única cosa valiosa que verdaderamente siempre desired. Deseaste. Finish it. Acábalo. Ok. Todo retrato está pintado con sentimiento. No, todo retrato que está pintado con sentimiento es un retrato de un artista que no alcancé a leer. Ok, aquí estamos. Claro, somos un artista, ¿no? Este juego tiene que ver mucho con las pinturas, por lo que tengo entendido. ¿Tengo piernas? No tengo piernas. Ok, vamos. Mantén R2 y mueve con este. Oh, impecable. Upa, se ve muy oscuro. ¿No tendrá un poco más de brillo esta cosa? Ok, creo que ahí le subió un poco más el brillo. Veamos. ¿Cómo se abría? Ah, ya me acordé. Una nota, ok. ¿Cuadrado para leerla, creo? No, aprieto el cuadrado. Ah, sí. El triunfo de un artista. El estreno de la galería impresiona a los críticos. Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio. Otros lo comparan con Van Eyck y un duro crítico que pidió que su nombre quedase en el anonimato. Fue más allá y lo invocó como el espíritu del gran Leonardo. Se mire por donde se mire, la exposición tuvo un enorme éxito. Mantiene un estilo único por su combinación de influencias del Renacimiento y unas técnicas más progresivas. El artista acudió personalmente a su evento acompañado de su preciosa esposa, que lucía un exquisito vestido negro. Nos confesó que el matrimonio está esperando descendencia. Ok. Descendencia se refiere a que la esposa estaba embarazada, ¿no? Creo que entendí eso. Otra nota. Estimado señor, nos gustaría pedirle que por favor dejen de molestar a nuestros especialistas de control de plagas y de enviarles cartas inapropiadas. Debo informarle de que mi madre es una mujer respetable y no se toma muy bien ese tipo de acusaciones. Todos nuestros empleados que han visitado su casa han informado que no hay señal de algún roedor, de ningún tipo, por lo cual hemos decidido que no haremos nada más que un sprite lo que sea. Esta carta constituye nuestro último aviso. La siguiente será de nuestros abogados. Un cordial saludo. Carl Denton. Ok. Tiene que ver con plagas, ¿no? A ver aquí. Una foto. Ok, ¿por qué tiene la cara rayada el tipo de la derecha? A ver aquí. Ok. Por aquí. Dominó. Una puerta. ¿Qué dice? Señor, no he tocado el taller, justo como me pidió. No me puedo imaginar el desastre que habrá tenido. Además, si tanto le importa esa habitación, debería prestar más atención a donde deja las llaves. Las he dejado en su despacho. Que pase un buen día. Ok. No puedo abrir porque las llaves están en mi despacho, entiendo. Aquí sí que puedo abrir. Oh, no quiero bajar ahí, está muy oscuro. ¿Qué hay por aquí? Escucho agua correr. ¿No hay una luz por aquí? Sí. Oh, tengo reflejo. Qué espectacular. Si tuviera piernas sería mucho mejor. No me gusta andar volando por la casa. Ok, cierro la llave. Y abro esta. Oh, no tienen agua caliente, creo. Por aquí. Nada importante. Otra nota. Aquí hay otra luz. Innecesaria, porque claro, si tenemos una aquí, ¿por qué tenemos una ahí abajo? Unos perfumes. Ok. Una nota. Compañía de prótesis Aquiles. Una prótesis por debajo de la rodilla. ¿Cómo le pueden haber cagado con la longitud? ¿Cómo la puede...?
Ok. Creo que tenían que poner una prótesis a alguien y la cagaron con medir la prótesis. Eso es una cagada, yo creo que más o menos, porque claro, si se mete dentro de la rodilla y es más grande o más pequeña de lo que debería. Bueno, no soy doctor, ¿qué? No me pidas mucho. Ok. Veamos qué más tiene que ofrecer la casa. La sensibilidad igual como que le cuesta un poco, ¿eh? Mucho mejor. A ver, veamos. Esta es la cocina. Vaya. Qué lindo todo esto, ¿eh? Se nota que soy artista, aunque los artistas suelen ser más desordenados. Según algunas fuentes. No, está oscurísimo. Ahora hay luz. Unos cuantos choclos, mazorcas, como le digan. Y bueno, nada importante. Aquí está abierto. ¿Qué tenemos? Oh, puedo acercar también. Me encanta cuando puedo acercar en los juegos. Creo que no me puedo agachar, eso sí. Bueno, mucho por hoy. Vamos a ver qué hay hacia arriba o algo. Deslumbrame. Ok, voy levitando por la casa porque como no tengo piernas. Un piano. Este juego es estadounidense, ¿eh? Todos en Estados Unidos tienen un piano de esta categoría en su casa. No sé qué les pasa. ¡Eh! Y creo que no sé tocar. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Nada, no se puede ver nada. ¡Eh! Creo que son algo por aquí, ¿eh? Permiso. Buenas tardes. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Entiendo que esta es la llave, ¿no? Y este es mi despacho. Ok, cogí la llave. Oh, espérate, déjame ver. La caperucita roja y el lobo, supongo. Lo mismo. No vi esa parte de la caperucita roja. Ok. Ok. Muy lindo todo eso. ¿Qué tenemos por aquí? Unos lentes. Otra carta. Mi querido amigo, déjame preguntarte una cosa. ¿Has perdido completamente el juicio? Sé que estás pasando por momentos difíciles, de verdad que lo sé. Es por eso que dejé que hicieras esas ilustraciones en una primera instancia, por los viejos tiempos. Incluso te di deliberadamente una tarea fácil. Pensé que Caperucita Roja iba a ser pan comido para ti. Lo que no esperaba era encontrarme con esta pesadilla en potencia que me has mandado para un maldito cuento infantil. De ninguna manera lo usaré, ya me arrepiento de haber hecho el pago por adelantado. Por favor, toma tu respiro y arregla tus problemas de una vez. Tu viejo amigo, Liam Brixton. Ok. La caperucita roja que acabamos de ver, al parecer, era para un cuento infantil. Y creo que la hice horriblemente perturbada. ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? No sé, está en ruso. Bueno, vamos. Creo que ya realizamos todo lo revisable por aquí. Al menos tengo la llave, vamos a ver eso. Oh, una puerta abierta. Se escuchan cosas, ¿eh? A ver. ¿Hola? Wow. Esta es una pieza como de mujer, ¿no? Creo. Cajones con muchos lápices. Y juegos. Esto es una pieza de niña pequeña. Y un dibujo de estos. No voy a juzgar. Yo cuando chico dibujaba peor. ¿Qué tenemos por aquí? Más cosas de niño. Perfecto. Uy, esa sombra que... Oh. Esto es muy perturbador. ¿Puedo pasar? ¿Me dejas pasar? Gracias. Oh. Hola, chicos. Wow.
No sé cómo a las niñas chiquitas les pueden gustar estas muñecas. Y a los niños también, vamos, que si no me juzgan aquí por ser un machista. Qué miedo, ¿no? Yo no tendría estas muñecas así en mi pieza, ¿eh? Qué miedo. De noche estar durmiendo y mirar hacia el lado y ver eso. No, prefiero tener un autito por ahí que no me asuste. Oh, aquí hay más puertas. Vaya, ¿cuántas puertas tiene esta casa? Okay, antes de entrar quiero leer la nota. He estado trabajando toda la noche, no me despiertes. Ok. Y aquí está cerrada. Y por aquí no tenemos nada, una vela. Ok. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, it's so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere. Ok. Qué raro eso. El Galactic se estrena en llamas. El catastrófico fuego en los nuevos grandes almacenes deja a docenas luchando por su vida. La esperada apertura de los grandes almacenes Galactic se convirtió en un infierno cuando el cableado del edificio empezó a arder. Aunque la mayoría de los visitantes lograron escapar tiempo por las salidas de emergencia, numerosos desafortunados se quedaron encarnados. No puedo leer bien esto, está como muy todo junto. Pero dice que quedó la embarrada no sé dónde. Ok. Una cama. Oye. Wow. Para el porte del que soy yo. Y sin piernas aparte. O sea, partido por la mitad. La cama es bastante grande, ¿eh? A ver, veamos por aquí. Otra nota. Lo siento, no pude dormir. La pierna me volvía a molestar. Aproveché para trabajar un poco. Claro, entonces ahora nos explican por qué no tenemos piernas. Son bromas, ¿eh? Son bromas. Bueno, vamos. Oh, se puede abrir esto. Ok. Vaya. No me asusten. Ok, está viendo los zapatos, qué raro. Sí, no tenemos piernas. Ya, paro con la bromita, esto es serio, esto es serio. Ok, entonces vamos a abrir la puerta esta, la de colores. Hola. Creo que no hay nadie. Ah, creo que esta es la zona donde yo pinto. Claro, nos dimos cuenta alrededor de todo esto que somos un pintor. Y que al menos en el espejo tengo piernas. Eso hay que darle un punto. A ver, abro aquí. Ok, mis pinceles. Vaya. ¿Qué tipo de pinturas hago yo, eh? Estoy enfermo. Bueno. Veamos. ¿Y eso? Hazlo bien de una vez. Uf, ok. ¿Qué es esto? Perdido, te lo mereces. Acábalo. Ok, ¿y esto? Muchos lápices. Muchos pinceles. Wow. No soy pintor, pero entiendo de que el tipo pinta mucho. Todo cerrado. Mucho alcohol, creo. Y más alcohol, wow. ¿Cuánto tomaba? Sí que era un borracho desquiciado, ¿eh? A ver aquí. Más de estos pinceles. Una nota. Estoy hasta las narices de comunicarme por notas. Vivimos en la misma casa, por el amor de Dios. Ven a hablarme cuando hayas acabado, antes de irte a dormir. Ok, estoy notando de que soy un pintor muy, muy ocupado. Entonces creo que con mi esposa, como en la nota que leímos arriba que decía estoy trabajando, no me molestes, entiendo de que no quería que me moleste y al parecer estábamos hablando por notas. A ese punto, aunque vivíamos en la misma casa. Ok. Más cosas por aquí que no puedo coger. Lo mismo de lo mismo. Y lo mismo de lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Wait, espera, esto recién no era así, ¿verdad? No, y esta puerta tenía pintura en todos lados. Ok, las cosas cambiaron.
Ok, se cerró. Se cerró la puerta. Ok. 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 A ver, ¿qué tenemos? Lo que no puedo abrir. Una pintura con esas cosas. Ok. ¿Y ahí qué dice? La verga, ¿qué decía fuera alcance de qué decía? Ok. ¿Fuera alcance de qué? No me dejaron leer, me asustaron, ok. ¿Tengo que volver? Supongo que tengo que volver, ¿no? Sí. Volvió a cambiar este asunto. Ok, lleno de notas en el suelo. Es mejor tenerla aprendida, ¿eh? Aquí dice algo más. En círculos. Ok. Ok. Nope. Yes. Reservar la fecha. Estaría encantado de poder disfrutar de su compañía para celebrar la boda del sábado, 9 de junio a las 2 de la tarde en la iglesia de San Lucas. Ok. En mi boda, ¿no? Ok, aquí adentro hay algo y tiene un código. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué es esto? Prendo las velas. La concha. Ok, 548 es el código, creo. Me voy a dar vuelta despacito. Ok. 548. ¿Qué dice ahí? El pasado... Mira más de cerca, dice. ¿En serio? Ah, el pasado nos frena. Mira más de cerca. El simple hecho de que mi nombre no esté en la obra de arte más bella me está matando. Entonces... ¿Te quieres casar conmigo? Qué romántico. No, no, para. El tipo pinta, entonces dijo, ¿cómo mi nombre no va a estar en la obra más bella? La mujer, ¿no? Entonces le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Para... Qué romántico el chico. Muy, muy romántico. Ok. Luego de ese romanticismo interesante, supongo que tengo que seguir, ¿no? A ver, no te cierres. A ver esto de acá. Has estado fisgoneando por mi taller de nuevo, por última vez. No está permitida la entrada en esa habitación. Aunque la puerta está abierta, está prohibido. Este es su último aviso. La próxima estás en la calle. ¿Y a qué le dije eso? No lo puedo dar vuelta. ¿A qué le dije eso a mi esposa? ¿Tan así? No puedo abrir eso, ¿eh? Está cerrado. Ok, ¿tan así? ¿De violento? Así como vuelves a entrar a mi lugar y te vas. Bueno, veamos. Muy bonito. Un chico. Verga, me caigo. ¿Me caí? Espera, no tengo linterna, por si esperaba. Yo, se supone. A ver. Si se supone que tenía que darme una linterna. No me la dio, Una vela o algo. ¿Qué es esto? It does my... bueno. Polvo de ratón en mis pulmones. Grotescas sabandijas sucias. Siempre hay más. Ok. Chicos. No sé si me tenían que dar una vela o algo, pero... No me la dieron, Ok. What?
What's your problem, man? A ver. Una nota. Amor mío, aún a sabiendas de que no has nacido, ya siento tu presencia. Es alucinante. No me puedo creer la suerte que tengo. Hace un año todo lo que tenía era talento y ambición. Ahora, a pesar de todo, tengo una carrera, un esposo que me ama y a ti. Nunca fui una persona muy religiosa. Me imagino que los otros buscan un sermón. Yo lo he encontrado perfeccionando mi arte. Pero ahora no puedo evitar sentir que hay un poder superior cuidando de mí. Una vez me dijeron que nunca triunfaría en la música. Ahora realizo conciertos repletos de audiencia en los lugares más prestigiosos del país. También decía que tenía un carácter difícil y que jamás encontraría mi alma gemela. Adivina de nuevo. Por último, un doctor una vez me dijo que no sería capaz de tener un hijo propio. Y aún así aquí estás, dentro de mí. Es posible que sea la mujer más feliz del mundo, te quiero mucho. Ok, la mujer era cantante y el esposo era pintor. Una familia de artistas. Entiendo. Ok, subo. Voy volando porque no tengo piernas. Ya me voy a dejar con la bromita, ¿eh? Una palanca. Espero no tener que haber encontrado una linterna antes porque el juego se ve muy oscuro y no tengo linternas. Nuevamente la pintura desagradable esta que me asustó hace un rato. Oh, ahora ok, ahora tiene al niño ahí arriba. Este era el niño que vi delante, ¿no? Hace un rato. Y ahora lo tiene ahí arriba incrustado. Otro dominó. Un mundo con el que puedo jugar, que no me interesa en lo más mínimo. Y unas cuantas cosas. Hola, chico. Ya no hay un hoyo en el piso, ¿verdad? No, esta vez no. Ok, ¿qué tenemos aquí? Una linterna no vendría mal, ¿eh? Estoy bastante oscuro. ¿Ya puedo volver? Oh, bueno, las cosas volvieron a cambiar. Y algo se cayó ahí, creo. Hola, chicos. Verga. Mentiras profundamente pintadas. Ahora un poco más a la izquierda. Sí, justo así. Ahora mantén esa pose por un momento. Quiero captar cada una de esas preciosas curvas. Vaya, el pintor se nos puso un poco coquetos. Oh, algo dice aquí atrás. No soy un round. I'm not a round. Ok. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Una copa y un cuadro maldito. Un cuadro muy grande. Ok. ¿Se escuchan como especies de ratas? A ver. Por favor. Por favor. Creo que lo veía venir. Estoy un poco acostumbrado a darme vuelta y ver cosas malas, cosas feas. Así que, bueno. Ok, ¿y ahora? ¿Me tengo que volver? ¿Y este cuadro estaba así antes? ¡Oh! Tiene sangre. La chica llora sangre, el chico llora sangre, aquí el chico llora sangre. Aquí lloran sangre y el cuadro está repleto de sangre. Ok. Ok, creo que me tengo que volver ya, ¿no? Sí, las cosas volvieron a cambiar. Todo muy bonito. Y siguen sin darme alguna linterna o algo. Nada que pueda leer. Esto ya lo he visto en reiteradas ocasiones. No sé qué es. Pero bueno, vamos. Ok. Es aquí adentro, ¿eh? Hello. Hola. Es hora de que hablemos, ¿no crees? Don't you think?
I mean, es decir, te he visto en mi casa en múltiples ocasiones y todavía no había encontrado el valor para hablarte a la cara. Not until now. Hasta ahora. Ok. Y me muestra una peineta. Oh, creo que voy cojeando. Sí, voy cojeando. Sí, nadie da los pasos así de rápido. Ok. Creo que soy la primera persona en que cojea sin piernas, ¿eh? A ver. Ok. Upa. Hola. Qué silencioso todo esto, no me gusta, ¿eh? Ah, ok, volví a la cocina. Ok, supongo que tengo que poner algo ahí arriba, ¿no? La pregunta es ¿qué? Aquí. Cerradísimo. ¿Qué suena? ¿Qué sucede? ¿Y aquí no había caído una manzana recién? Eres tú, ¿no? Y ahora estás podridísima. Ok. ¿Qué se supone que tengo que dejar ahí? Vamos a empezar a buscar. ¿Algo por aquí? No es como que pueda coger cualquier cosa, ¿eh? What? Ahí hay algo. Pero si me pudiera agachar sería magnífico, ¿eh? ¿Me puedo ir? No me puedo ir. Ok. ¿Será una pista esta foto? No. ¿Algo por aquí arriba? Ah, oh, y aquí no habían unos ajos recién. Verga. ¿Cómo? ¿Cómo ya? No, espera, que me quedo la luz, ¿eh? No. What? Primero, busqué un lienzo, pero no cualquiera. Necesitaba encontrar un cuchillo, pero no uno de esos de sierra. Necesitaba uno tan afilado como una cuchilla de afeitar. Así que, como alternativa, usé un cúter. Después, con cuidado, despellejé la piel. El alcohol me ayudó a mantener la mano estable. Esto es un pedazo de piel. Qué horrible. Ok, creo que lo tengo que dejar aquí, ¿no? ¿Aún no? Un pedazo de... ¿Le saqué un pedazo de piel a mi mujer? No creo, ¿eh? ¡Op! Las cosas volvieron a cambiar. Ah, ok. What? ¿Me puse a pintar con la sangre de la piel que quité? Oh, esto se abrió. Oh, y ahí está el pedazo de piel. Primero busco un lienzo, pero no uno cualquiera. Ok. Guácatela. Y estas partes no se abren, ¿eh? ¡Qué asco, amigo! ¡Qué asco! Ah, creo que se va armando, ¿no? Odio incluso ahora perdido, te lo mereces, acábalo. Que sí, se va armando la carta, ¿no? La nota. ¿Qué es esto?
Los ratones nuevamente. Y ahora cambió esto, dice. Sueño sin forma. Oh, ¿y esto qué es? Vaya. Qué interesante las páginas. Y una nota aquí, creo que la puedo leer ahora. Respira hondo, recuerda, eres un profesional. Tan solo son los primeros trazos, después ya va solo. ¿Dónde está la dificultad? Ok, si yo avanzo, vuelvo a otro lugar, ¿verdad? Creo que sí. Ok, vamos. Un ascensor. ¿Y esa música? ¿Así ya no era? Creo que sí era hacia acá, ¿eh? ¿Y por qué no estamos avanzando? Ok. 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 No estoy entendiendo, chico. Por si me lo querés explicar. A ver, yo activo esto y ¡pop! ¿Y ahora? Ah, esto, ¿no? Ah, ya entiendo. ¿No lo querés cerrar o cómo? Uf, me costó, ¿eh? Ok, vamos. No entendía el ascensor, ¿no? Yo no suelo girar una palanca y cerrar una de estas cuando utilizo un ascensor. Pero bueno. ¿Qué era eso? Ok, ¿y esos cuartos qué son? Bueno, de todas formas creo que me bajé en el cuarto más sano. Así que creo que eso es bueno. Hola. Por aquí. Nada. Cerradísimo. Ok, me tengo que dar vuelta, ¿verdad? Porque si está todo cerrado no tiene sentido. Nope. Nope. Ok, esta se abrió. Oh, un chingo de cuadros. ¿Qué es esto? Otra llave. Y una nota. Estimado señor, aunque puedo entender que esté disgustado y no siento más que empatía por su mujer y usted, debo dejar claro que no deseo recibir más correspondencia de usted referente a esta cuestión. Cualquier injerto de piel es extremadamente complicado y conlleva un gran riesgo. Dicho esto, le aseguro que mis compañeros y yo del Saint Anne hemos hecho todo lo posible para asegurar la recuperación positiva de su mujer. Personalmente, estoy convencido de que hemos hecho el mejor trabajo posible teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado. Tiene lógicamente todo el derecho a opinar y puedo entender que esté disgustado. Lo que no llego a comprender es cómo se cree que escribiéndome cartas con tanto odio hacia mi persona, a mis compañeros, vaya a mejorar la situación. Como ya he dicho anteriormente, comprendo completamente que haya sufrido mucho estrés últimamente y no presentaré una denuncia si usted cesa toda correspondencia futura. Permítame aclararle de una vez por todas que no toleraré ninguna amenaza más a mis compañeros, familia o a mí mismo. Si desea asistencia psicológica, mi secretaría le puede facilitar el contacto de varios especialistas que estarían más que encantados de ayudarle en estos momentos tan difíciles. Un cordial saludo y mis mejores deseos para su mujer y usted. Era un médico. Wow, ¿y esta foto tan horrible? ¿Qué pintura más desquiciada? What? ¿Qué es eso? Ok. Estos son aquí adentro, ¿eh? Walt
¿Por qué has parado? Esa melodía era perfecta. Cariño, por favor, solo un poco más. Al menos hasta que acabe de pintar esta parte. Oh, no me hagas suplicar. Ok. Y no me puedo agachar para ver eso, ¿eh? Oh, el cuadro se está haciendo polvo de a poquito. Creo que ya paró. Me tengo que dar vuelta, chicos. Me duele más a mí que a ustedes. A ver. Ok, ya me di vuelta. Perfecto. Ok. Cerrada. Abierta. Pero ahí está rojo, ¿eh? A ver con los soniditos. Otra puerta. También abierta. Y esta va hacia arriba, creo. Sí, no quiero subir aún. Déjame investigar. Una luz. Un cuadro con una... Suena algo aquí al otro lado, ¿eh? Ok. Solo ropa. Ok, subo. Ah, suena aquí el... Es como que se está quemando algo en el piso de abajo, ¿no? Ah, oh, creo que si sigo caminando me voy a caer. Eso es obvio. Aquí hay una puerta. Up, a ver, espérame un poquito. Déjame investigar por aquí. Soy curioso. ¡Hola! ¿Se cae esto? Otro cuadro de esos. ¿Se cae esto o no se cae esto? Tiene pinta de que no se va a caer, ¿eh? Me gustaría que se caiga, eso sí. Pero si no se cae, continúo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Voy cojeando. Suena algo feo. Verga. Sí, sabía que sonaba algo feo, ¿eh? Lleno de alcohol en el... Bueno, de vino, ¿no? En el piso. Qué oscuro que se ve y no me da linterna estos malditos. Ok. ¿Era una rata? Sí, era una rata. Más notas de estas. Estoy lleno de notas. Signos de alerta. En la siguiente lista se enumeran los síntomas más comunes de esquizofrenia, normalmente diagnosticados entre las edades de 15 y 25 años. También puede afectar a gente mayor. Estos síntomas no son únicamente de esquizofrenia y no significa que deba estar tratado como una evidencia contundente de que de esta afección en particular. Para poder obtener un diagnóstico fiable, es que leo horrible, hay que contactar con un especialista psiquiatra psicólogo. Sin expresión, mirando la nada, sí. Movimientos faciales involuntarios, sí. Insomnio, no lo he notado. Posturas y gestos fuera de la común, ya de antes. No experimento diversión en actividades, definitivamente. Despersonalización, ¿qué coño significa? Movimientos torpes, puede ser por el accidente. Propenso a enfadarse, resentimiento más pasivo-agresivo. Falta de motivación, sí. Tendencias suicidas, mucho signo de pregunta, así como... Por favor, para. Y nada más. Por aquí. ¿Alguna linterna? Nope. Hacia la izquierda, siempre izquierda. Veamos qué tenemos. No puedo pasar. Un mapa mundi. Y algo escrito ahí. Decídete. Bueno, dice wake up your mind. Es como... Levanta tu mente. Pero significa decídete. Tiene mucho sentido. Por aquí. No quiero entrar ahí todavía. ¿Por dónde están los ratones? ¿Y no murió con esa trampa de ratón? Nope. Ok, voy allá. ¿No puedo correr con algún botón? No, no puedo correr. Ok, entro. Hola. No me gusta el silencio. ¿No hay luz? Porque con una simple vela no me siento satisfecho, ¿eh? Ok. ¿Me puedo ir ya? Sí.
¿Cómo? Ok, podría verse un poco más claro, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Una puerta. No quiero ir hacia ahí todavía. Pero hacia acá es donde menos quiero ir. A ver, déjame investigar aquí. Oh, ¿y esa carita? Ah, no veo un carajo, ¿eh? Está muy oscuro. Nada que ver. Abierto. Vaya, no estaría nada mal un... una linterna. Hay algo escrito aquí. Está al revés, sí, creo. ¿No puede deshacerse? Y creo que estaba... ok. Puertas. Oh, a ver. Un perro. Okay. Qué confuso todo esto, ¿eh? Esa foto ya la he visto antes. Buen chico. Ok, el perro murió. Entro aquí. ¿Quieres... esto también? ¿Quieres esto también? You want this house built? No creo que sea la traducción exacta, ¿eh? Una puerta. Vamos. Ya no me gusta estar aquí, estoy como atrapado. Esto es como que no me deja nunca volver a mi casa normal. Dos puertas, siempre izquierda. Cerrado. A ver aquí. Cerrado. Ok, es que darme vuelta no es lo mío, ¿eh? Unos cuadros. Bastante. ¿Tú me entiendes? Oh, hola. Me tengo que dar vuelta, ¿verdad? ¿Por qué me haces esto? Sabes que no me quiero dar vuelta. ¿Por qué me haces esto? Ok. El mismo. A ver. Ok. Vamos. Un ratón. Siento que este juego sí me gusta más que el de Medium. Creo que es más para mí. ¿Qué es esto? Una puerta. Y la rata fue hacia acá. Y más pinturas de estas. Bueno, siempre izquierda, supongo. Creo que tenía que haber ido por la derecha. ¿Puedo prender esto? Sí puedo. ¿Me vienen siguiendo o cómo? Chicos. Tranquilos. Ok. Sigo cojeando. Cerradísimo. Ok, entro aquí. Ah, me doy vuelta. Ok. Abro esto. Boom. Me devuelvo de nuevo. En serio estaba cerrado, no habrá otra. Bueno, hablando de otras puertas. ¿Otra llave? Vaya, ¿cuántas llaves tengo? No veo un carajo. ¡No! No me apague las velas, chicos. Ok, chicos. Hay algo afuera. Escucho algo afuera.
¡Ah! ¡Está muy cerca! Está intentando abrir. No jodas, estoy ocupado. ¿Qué dice? He encontrado esta mañana su pequeña colección de botellas vacías. Se ha reaccionado mal. Sé que también difícil para él, pero por Dios, debería ser más listo. Con una niña pequeña en casa, es muy responsable de su parte. Ok, me pillaron emborrachándome, creo, y se enojaron conmigo. Ok, deja de caminar, por favor. Tengo todo prendido aquí. Vete al carajo. Tengo mucha luz como para que me vengas a joder, ¿eh? ¿Qué tengo aquí? Una foto con la cara censurada. Otra botella de estas. Creo que sí que era muy borracho, ¿eh? Ok, salgo. Hola, gente. Ok. Bajó de aquí, ¿no? Coño. This house is absolutely esta casa amazing. Es impresionante. But those stairs, pero esas escaleras, con esta pierna, tendrás que llevarme a cuestas para el dormitorio cuando nos mudemos. Ok, ¿la puedo coger o cómo? No la puedo coger. Me tengo que dar vuelta. Ok. Vamos. Supongo que es aquí, ¿no? Ah, esta era la llave. Ok. Saca tu belleza interior con el nuevo Glamour Fusion Max. Despídete de las cicatrices del acné, poros y otros problemas de piel. La nueva base Glamour Fusion Max le dará un aspecto más saludable a tu piel y un tacto más suave. No pienses que estás cubriendo defectos, piensa que estás sacando tu belleza interior. Vaya propaganda de mierda, Vaya propaganda de mierda, ok. Me sigo abriendo y abriendo y abriendo puertas. Aquí hay algo, ¿verdad? Cariño, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Qué te dijo el médico sobre no hacer esfuerzos? Deja eso en paz, no se irá a ningún sitio. Vaya, Ay, qué oscuro que está todo. Ok. A ver, creo que me tengo que poner aquí. Ah, pero sin un vinilo no va a pasar nada, ¿verdad? Ja, 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 ja. Ok, creo que tengo que encontrar el vinilo. Ladrones de prótesis bastardos inestables. No puedo costearme otro. ¿Por qué coño la pierna? Claro, por eso cogeo. Oye, recién no tenía reflejo. Ya no tengo. En esta pieza yo ya había estado, ¿no? Ah, aquí está el vinilo. Ok. Claro, creo que lo apagué, ¿no? Ahora sí, ¿no? Tendré que bajar esto primero. ¿Cómo se usan estas porquerías, chico? Yo no sé de esto. Esto no está funcionando, ¿eh? Ah, ahora sí. Es que no me gustaba esa música, Creo que esa música no es lo mío, A ver, tengo que hacerte sonar de nuevo. Ya no suena, Okay.
¿Tendré que irme ya? No. Ok. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. Pero ¿por qué se detiene? No estoy entendiendo qué sucede. No debería detenerse. Okay. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. Coño, se sigue deteniendo. Coño. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. Creo que ya entiendo. Y no me gustan las canciones al revés. Okay. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all. I needed a jar. Necesitaba un tarro y un tubo tubing. De plástico. I siphoned gas before. Ya había succionado gasolina anteriormente. Sabía cómo se hacía. I stuck the tube in a vein. Pegué el tubo en una vena y succioné hasta que se me llenó la boca de sangre. Then put the tube in the Después jar puse el tubo en el tarro coming. Y no paró de salir. Taste of copper. El sabor a hierro me persiguió durante toda la noche. Why didn't ¿Por qué no pensé en syringe? Una jeringuilla? Claro, qué asco todo lo que hiciste, amigo. Le sacaste la sangre con la boca a tu esposa. No voy a volver a tocar esa porquería. ¿Me puedo ir? Es que no me gusta la música al revés. No, 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 no. No, 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 no. Ok, tengo la sangre. ¿Qué más quieren de mí? No quiero volver a reproducir esa mierda, ¿eh? No me... Realmente me asusta la música al revés. Okay. Coño. Ok, creo que ya lo voy pillando. Creo que tengo que estabilizar la canción. Dumpling all around, dumpling all Ahí. Around, dumpling all around, so funny. Dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must Ahora sí. I stepped right on. Sí, creo que ahora está volviendo toda la normalidad. I know that I fell sí. And when I rose, I felt ashamed. Dumpling all around. Okay. Me quiero ir. ¿Me puedo ir ya? Ya me puedo ir. Ok, uff, qué porquería fue eso. No me gusta la música al revés. Nunca me ha gustado. Es una de las cosas que más terror me dan. Creo que esa fue la peor parte de todo el juego para mí. No me gusta.
Ok, creo que ya hice lo que tenía que hacer. Ahora se me abrió este apartado. Necesitaba un tarro y todo esto. Qué asco. Qué asco todo lo que tuve que hacer. Horrible. Bueno, gente, la dejo hasta aquí. El juego dura aproximadamente 2 horas. O tiene, creo que tiene 4 partes. Así que el juego lo terminaría en 2 horas. Y este va a ser la primera parte. Y la segunda parte sería la parte final. Si es que todo sale bien. Así que bueno, chicos, recuerda, dale like, comenta, comparte, suscríbete, activa esa campanita. Y eso pues, gente. Chaito.